Que se comunica a través del amor, el zapatero que hace sus zapatos, el artista que inventa algo, que crea algo, todos los seres humanos buscando comunicarnos con el otro. Ahora, la creación artística, ¿realmente es una búsqueda de comunicación? ¿O es un sentir pesada encima la soledad y querer vencerla? Estamos en este Río Negro y en esta Patagonia Norte de la Patagonia y en este General Roca, ¿no? O Fisque Menuco, como preferimos llamarlo varios, de este lugar. Llegué hace la punta de años, 30, casi 40 años ya. 40 años ya. Juan Raúl, en la institución tenía una presencia activa, cotidiana. Recuerdo la creación del Centro de Comunicación y Cultura, sus actividades, un hacedor en actividades, en jornadas, en congresos, en inspirando la publicación de libros, trabajando en extensión, en investigación. Una persona sensible, todo sensibilidad, comprometida en todos los planos, en el plano ideológico, político, social, intelectual. Juan va a permanecer, ¿no? Claro que se va una parte que es su corporeidad, es su forma física, pero nosotros lo vamos a tener siempre en estos pasillos, en este bosque que él tanto quiso. Nunca fue un profesor o amigo que le dijera a uno esto está mal o esto está, no lo hagas así. Siempre fue con dulzura, con entendimiento, con la sonrisa, y así nos sacó adelante. Esté donde esté, él sabe cuánto lo quise, cuánto lo quiero y cuánto quiero a su familia, y que nos ayudó muchísimo en ese plan de salud. Yo sigo trabajando y yo sé que desde allá arriba él me va a seguir guiando. Era un tipo que le ponía el corazón a todo lo que hacía, tenía pasión. Yo tuve la posibilidad de hacer un programa con él en Nacidos y Criados, y que hoy posteé en el Facebook, sin querer, ¿viste? Agarré el avance y en el avance decía, tengo tantas cosas para hacer, quizás me muera mañana, quizás en esta primavera, o quizás dentro de 2 años, no sé. Pero yo ya me veo en muchos lugares, en tantas cosas que, tantas... cuestiones quiero realizar y ya sé cómo, decía, ¿viste? O sea, nada, era eso, era un motor. Y yo creo que esa impronta quedó grabada en todos los que lo conocimos de alguna forma o de otra. Ha sido nuestro profesor, eximio, excelente persona, buena persona, que abre nuestras mentes, que nos ayudó a exponer. Hemos escrito 2 libros con él, El fuego de la palabra es uno, y el otro, El viento camina a mi lado. No tenemos más que palabras de agradecimiento, de cariño. Siempre nos apoyaba en todo lo que era. Somos todos personas mayores, pero siempre para él era nuestro maestro, nuestro guía, además una persona muy cálida, muy, 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 muy agradable para él, y nos sabía llevar. Para mí fue una persona muy importante en mi vida, que me ayudó a salir adelante en muchas situaciones, y siempre lo voy a recordar, lo voy a tener en cuenta. La gente, los artistas, no se van, quedan sus obras, quedan con nosotros, y tenemos que pensar que se fueron de viaje, nada más.
pero todo, ellos perduran en el tiempo. Y para nosotros Juan Raúl llenó nuestros corazones de poesía, de lecturas. Cuando uno llega a cierta edad, piensa que acá se terminó, ¿no? Y lo encontramos a él y nos enseñó a escribir, a pensar, a imaginar. Con lo que él nos enseñó, nosotros vamos a continuar luchando y escribiendo, haciendo todo lo posible para recordarlo y seguir adelante en lo que estábamos haciendo. Para nosotros era todo. La verdad que lo vamos a extrañar muchísimo. Nos animaba a todo, a no tener miedo y a encarar la vida de frente y con garra. Y bueno, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Es ahora continuar ese trabajo de la manera más humilde que podamos, porque obviamente va a ser incomparable, irreemplazable. Y bueno, qué sé yo, es Juan Raúl, ¿no? Muy querido, Es un prócer. A un artista, a un docente y a una persona tan querida aquí de Fiske. Nada, hasta pronto, muchas gracias, Raúl. Juan propició la vida, propició la cultura, pero la cultura verdad, la cultura sentida, ninguna cultura para élite. Y nos empujaba y siempre nos empujaba más. A ustedes, los estudiantes, y a nosotros también. Gracias, Juan, estás y seguirás con nosotros. Le agradezco profundamente a Dios que me haya tocado esta forma de vivir, esta relación, estar casado con las dos cosas, ¿no? Estar absolutamente casado con la comunicación y con la literatura.